Bueno, mi gente, un saludo. Bueno, este cruce, tía, sobrino, hija directa a un palomo traído de Bélgica, de casa de Gino Cliché. Él es sobrino de ella, hermano de la ganadora del 12 lugar de año pasado de Apple Cup. Esta azulita, Giovannis, esa es la paloma de Giovanni. Esa paloma el año pasado no puso. Ahora mismo la tengo con un pichón. Se lo voy a enseñar ahora. Esta es la palomita, chao. Esta es la palomita, chao. Ya sacó. Ahí viene el pichón. Ella es tía del ganador del Paul Daniel en Texas este año. Hermana de Bad Ass y tía del palomo de Giovanni, que ganó hace no más de un mes, si no recuerdo, en la carrera de Paul Daniel en Texas. $35,000. Esto es alguito de lo que se tiene en la casa. Ahí está Giovanni. Si ves el video, mira la palomita. Está echada, sacada. Ahí la tiene. Ese es hijo de la palomita Kiki Castro. Se la puse ahí a ella para ver si ponía huevo. Y ahí está, con su pichón. Aquí arriba tengo la fiera. Ok. El palomo que traje de Pipa. Alfon Clark. Nieto de Birdie. Nieto de Kurt de Kunde. Hijo de la hermana de Purdey. Ahí está el palomo. Con sus dos pichones. Esa hembra de Rolly. Media hermana de Tokio. Ganadora de unos $7,000, $8,000. No recuerdo bien la suma ahora. Ahí está la paloma también, con sus dos pichones. Más otros dos pichones que tengo dentro del palomar de él, con otra hembra de Robbie, que voy a estar enseñando ahora cuando entre el palomar. Bueno, mi gente, estos son los dos hijos del palomo de Pipa, de Nice Hardy. Con una palomita de Robbie. Ahí están los pichones. La salud que tienen esos animalitos. Sangre de campeones. Vamos a ver qué tal lo hacen en las carreras estos pichones. Todavía no me he decidido a dónde lo voy a mandar. Mírenlas ahí. Miren esto. Calidad. Ven, que te meto un hilo. Ven. Ven ahí. La bota aquí. Ahí están los dos pichones. La vitalidad que tienen esos animalitos. Estos dos son hijos de una de la pinta con el palomo desempedrado. Bueno, esos son los padres, esos dos. Ahora voy a limpiar la jaula, que estoy en eso, en la bolsa ahí que estoy limpiando. Esos son los padres. Palomo es Rolly. Yo estoné Gino Cliché. Y ella, Misil de Kiki Castro. Aquí están los pichones. Par de azules al y blanco me sacó. A ver si pinto. Mírenlos ahí. Corbato.
Y el otro tiene la cabeza más pinta todavía. Corbato. También van para carrera de dinero. Mamacita. Esta es hija de... bisnieta de Chocolate Robin, bisnieta de Zulu y de Leo. Ahí, tiene dos pichones empedrados. Fajona. Esta es una pichona. Dos huevos. Esta me engüeró los dos huevos anteriores y ahora tiene sus dos. La casa con ese azul, madre. Defendiendo la cría. Esa niña. Su cría. El macho también quiere venir al nido a fajarse conmigo. Estaba dando grano a la paloma, pero la comida Bercel en Laga está el plus. No ha llegado. Tuve que comprar esto, mi gente. Perle. Dicen que las palomas hacen caca bien, bien fuerte el olor. Pero dicen que es bien bueno de perle, no sé. Primera vez que lo voy a usar. Estas palomas se lo están comiendo. Y aquí siguen los mismos animalitos. Quedan esas tres por vender. La pinta, las dos azules aquellas. Esta es la mamá de los dos pichones azules que enseñé ahora, los dos azulitos, hijos del palomo del Fonclar. Esta es la mamá. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ah, mi gente, recuerden. Ya las carreras están empezando a recoger. Yo sé que yo estoy contra el reloj. No me va a dar tiempo a cumplir mis objetivos, que era mandar a 4 o 5 carreras. Vamos a ver qué sucede. Pienso que tan siquiera 3 pueda mandar. Vamos a ver. Esperemos a ver qué pasa. Miren ese palomito. Es hermano de ella. Ahí está. Lo mismo, bisnieto de Zulu y de Elena, bisnieto de Chocolate Robin. Ahí está, un muñeco. Son hijos los dos del palomo de Roberto, que compitió muy bien en una carrera de dinero en Kaikoura. Hermanos del 30, el mejor palomo que me voló el año pasado, la única carrera que mandé, que fue a Poco. Y nada, los dejo. Espero que tengan un bonito fin de semana a todos. Éxito a las carreras y vamos a mandar a donde se pueda. Recuerden, vamos a apoyar Golden Classic de Orlando, Kaikoura Classic. Vamos a apoyar. Si están interesados en mandar a algún sitio de eso y no tienen información, me pueden contactar por Facebook o aquí mismo comentarme en YouTube y yo le paso la información que yo tenga para que estén bien comunicados acerca de estas carreras. Ya Golden Classic de Orlando empezó a recoger, ya Kaikoura Classic también empezó a recoger. Esperamos la participación de todos ustedes, los palomeros de aquí de Estados Unidos, mayormente los latinos. Vamos a apoyarnos, que somos de la misma raza. So, un saludo para todos. Espero que se suscriban al canal y nada. Que tengan un feliz fin de semana.